esto de tratar de romper las redes y relaciones íntimas, celebrábamos desde Bienvenida con la Escuela Macuani hace ya más de un año, dio su fruto con la primera exposición el año pasado de los alumnos de tercer año del año pasado de la Escuela Macuani. Y hoy van a estar aquí nuevamente en la escuela con ustedes, con los chicos y con los no tan chicos que vienen a exponer y nos sorprenden. Para nosotros en realidad les cuento esto. La muestra de ustedes es todo un tema que nos saca de la rutina del lugar de trabajo durante dos días tomando la muestra de algunos, creando desde el mismo lugar con las intervenciones que se han hecho. Para nosotros es muy, muy importante que este lugar, que este ámbito, que este trabajo, que tiene que ver con la obra pública, con las rutas, con las obras viales, se transforme también en un espacio de expresión para todos ustedes. Así que bueno, como el ingeniero Rafael Preto, que es el jefe del distrito, lamentablemente no ha podido llegar, está de viaje en Entre Ríos, se prolongó demasiado el encuentro que tenía a nivel nacional con los demás jefes del distrito, jefes de Casa Central, pero me ha hecho llegar, digamos, el saludo para todos ustedes y sobre todo dos cuestiones muy importantes. Esta de poder sostener en el tiempo las decisiones y las acciones de parte de Vialidad de poder integrarse a la comunidad a través de la sala y también de brindar a los jóvenes este espacio para poder participar. Y en ese sentido, y lo que ha querido es que su casa sea también un lugar para ustedes, así que queremos darle las gracias especialmente. Para cumplir con la gente que ha venido, más allá de bueno, autoridades escolares, familiares, los chicos expositores, gente que normalmente desde el punto de la cultura de aquí de Santa Fe nos visita, hoy nos acompaña también la profesora Isabel Molina, de su secretaria de Diversidad y Proyección Cultural de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Y hemos recibido algunas salutaciones de las invitaciones que cursamos en este sentido el administrador general de Vialidad, el ingeniero Lorenzo Periodi, también nos ha hecho su participación de esta 14ª muestra, como así también el intendente de la municipalidad de Rafaela y el gobernador de la provincia, el doctor Hermes. Quiero dejarlos entonces con Maximiliano, algunos ya lo conocen, él es el curador, director, que nos ayuda a coordinar este tema de arte aquí en Vialidad Nacional. Y agradecerles, esperemos que el año que viene otra vez sigamos haciendo las muestras y que vuelvan ustedes a sorprendernos, como nos han sorprendido hoy con mucha creatividad y con distintas formas de ver el arte, que eso es lo que nos interesa. Así que bueno, vamos. Bueno, en principio, buenas noches a todos. Para mí, como ex alumno de la Escuela Mantovani, como también un trabajador de la cultura, yo creo que impulsar este tipo de proyectos, tenerlos como parte de la cátedra de Mantovani, con lo que significa trabajo con un grupo numeroso en la diversidad, creo que se ha logrado intervenir la sala. Ya lo había dicho Fernando, Vialidad es de ustedes, es parte nuestra, es parte de todos. En ese sentido, las intervenciones y la proyección que pueden tener más allá de la propuesta de ustedes, están enriquecerlas con este tipo de trabajo. Yo creo que la Escuela Mantovani siempre ha sido pionera, ha ido a la vanguardia en todo este tipo de trabajos extraescolares, si se quieren, o extracurriculares, con intervenciones de todo tipo. En este momento, esta muestra funciona, y lo hablaba yo con Mercedes, funciona a pesar de tener una diversidad increíble y un potencial excelente en cada uno de los trabajos. La muestra funciona como una sola, y eso es lo que hay que destacar. En ustedes, que quizás va a ser la primera muestra como futuros artistas, chicos, felicitados, de parte nuestra, incentivarlos y proponerles que esto sea un puntapié inicial para que se puedan seguir proyectando en su región, en su ciudad, y que puedan tener logros a futuro. Y nada más, felicitarte a Raquel, y cuando hablábamos de este convenio firmado entre Vialidad y la Escuela de Arte, pensamos que el año pasado se iba a ir diluyendo en el tiempo, pero no. Era una obligación nuestra y bueno, la cumplimos y vemos que la hemos superado con creces. Porque todos sabemos
etapa en que la gente, que la gente está creando, es una etapa conflictiva y que lleva muchos problemas al hogar, digamos. Está todo el mundo alborotado, que tenemos que enmarcar, que tenemos que terminar el dibujo, que tenemos que hacer el montaje de esto. Entonces, pero todo empieza a funcionar en función del artista. Quizás, si viene aquí la presentación, pierden la ingenuidad acá en estas primeras muestras y ya tienen que tomar la decisión de ser artista, sí o no. Entonces, si toman la decisión, se tienen que involucrar de ese modo, o sea, con toda el alma, con toda la pasión, con todas las ganas. Realmente yo me felicito a los chicos porque es maravilloso que fuera de época de escuela, donde aparentemente sería muy difícil convocarlos, han estado trabajando muchísimo a horario, yo soy bastante estricta con ellos, o sea, pretendo, diríamos, que tengan un encuadre para que de algún modo sea un aprendizaje también. Yo les digo esto como concepto, como un borrador, como una primera aproximación a lo que es un trabajo de artista. Eso todavía le falta, si bien algunos están exponiendo individualmente, pero todavía este es un primer momento. Esto es una reflexión inadecuada que tenemos nosotros. Bueno. Bueno, el resultado es esto, ¿no? Nosotros trabajamos, nos interesa mucho este espacio, nos interesa mantenerlo, porque cuando la edad ofreció este espacio, nos dio la oportunidad de hacer esta primera acción, esta primera intervención en un espacio público, como si fueran artistas ya en carrera, ¿no? Y en general los alumnos lo toman de ese modo, a tal punto que ya los que están en segundo este año ya me están preguntando cuándo empezamos a trabajar para el año que viene. O sea que ya, de verdad lo lamento, totalmente comprometidos con este espacio. Bueno, no lo quiero hacer más largo, lo que quiero contar es un poco el proceso. Este proceso empieza así, o sea, a medida que se va trabajando, que se hace los trabajos prácticos de taller, se va pensando el trabajo para la exposición de realidad. Es un trabajo que se hace paralelo, aparte de trabajar para el mural, para las intervenciones urbanas y demás, que piensen en el trabajo para la vida, para esta exposición. Entonces, todos los talleres se va organizando, consultando, se va pensando en proyectos, lo que no quiere decir que después se lleve a cabo lo que se pensó en el año. En ese momento tomamos decisiones que no son las que veníamos elaborando. ¿Por qué? Porque un poco, cuando nos reunimos acá y tomamos la decisión de qué obras van, cómo se organiza el espacio, tenemos que decir que una obra que fue primero pensada, ¿no? Aportar espacio, pues se les la selección. Entonces, primero vienen los alumnos, toman posesión del espacio, o sea, recorren, miran, calculamos qué obras pueden ir, la cantidad, los tamaños, de qué especialidad, qué disciplina les interesa. Después van, siguen trabajando, después hacemos un nuevo encuentro, mientras tanto vamos viendo el proceso del trabajo, hacemos un nuevo encuentro donde se nos plantea cuáles son los problemas del montaje, desde pensar las alturas, pensar la dimensión de la obra, pensar qué obra va acompañada con qué obra para que todo quede un espacio ordenado. Eso es un trabajo justamente de organización o de montaje. ¿Dónde van las esculturas? ¿Dónde van las piezas que van colgadas? La idea es que todas las piezas tengan exactamente la misma importancia y que cada uno sienta que su obra es la obra, ¿no? Y bueno, creo que queremos lograrlo. El material que los chicos presentan, que los alumnos presentan, que son sus chicos, es realmente de muy buen nivel. Así que los felicito a todos y bueno, recorran la muestra de este maquis, porque en cada huequito van a encontrar algo interesante, subiendo la escalera y demás. Y claro, no se pierdan ningún detalle porque está bárbaro. Y bueno, y nos esperamos que el día que viene, otra vez. También queríamos desde Realidad valorar, muchas veces hacen generalizaciones sobre la juventud, se dice, bueno, la juventud está perdida, no sirve, ¿no? Bueno, aquí está la juventud creativa que se compromete y que trabaja, y para Realidad es un honor poder ofrecer un espacio para que se presenten. Así que bueno, bienvenidos y recuerden la muestra que disfruten.